Hola mis longos, mis cariñosos, mis melosos, mis cursileros, mis solteros, mis divorciados, mis casados, mis viudos. Y bueno, un saludo a todos en general. Bueno, bienvenidos otra vez a este humilde, sencillo, prestigioso, emblemático, catalogado, educativo, histórico, científico, empírico canal llamado Kikeja. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy, muy polémico, muy, muy controversial. Del amor. La droga más fuerte, le dicen. El amor. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso porque ya mismo en unos pocos días ya llega el 14 de febrero. Un día muy amado por unos y muy odiado por otros. Bueno, hay gente que el 14 de febrero está soltero y no tiene novia. Como yo. Este video va dedicado para los solteros. Digamos, para los que están como ese pobre señor. O sea, solos. Así que si tú tienes novio o novia, por favor, ándate de este video. Baraja, 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 baraja. Yes, for... Cacho, este video es especialmente para los solteros, pero si tienes novio o novia, etiqueta a tus amigos solteros. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir al 14 de febrero soltero. Unos pequeños tips de alguien que sabe el arte de la soltería y el arte del valeverguismo internacional. Bueno, después del intro comenzamos con el chulla video. Bueno, entonces para que estés bien preparado para el 14 de febrero, te voy a enseñar un precalentamiento, unos trotecitos, unos ejercicitos para el 13 de febrero, cosa que el 14 de febrero tú ya estés listo psicológica y mentalmente y físicamente para el 14 de febrero. Así que esto es el precalentamiento. Venga, acompáñame. Oye, mija, ¿qué día es mañana? Ya 14, mija. 14. Ah, 14. ¿14 de qué? De febrero, pues. ¿Febrero? Ya, de febrero es. Pero no tenemos novia. Mija. ¡No tenemos novia! Mija, lo primero hay que hacer es mantener la calma. ¿Te acuerdas del curso que seguimos? Sí, sí, sí. La calma es lo primero. Ya. Ya. ¡Chucha, mija! ¡No tenemos novia! ¡No tenemos novia! Señores y señoritas, descanso. ¡Firmes! Bueno, señores, hoy es el precalentamiento psicológico y físico para el 14 de febrero. Por eso es hoy 13 de febrero, pues se precalentamiento. Pre vea de antes, o sea, ¿sí entienden? ¿No? Ya. Para que estén listos para aguantar esa bola de tontos que están enamorados. ¿Lo escucharon? Sí. ¡Firmes! No se muevan. ¿Listos? Flexiones de pecho. Flexiones de pecho. Te quiero mucho, mi amorcito. Eres la única cuchurrumín. Yo por ti bajo la luna, las estrellas, bajo todo, mi amor. ¡Soy soltero! Eso, bien, bien, bien. Eres la única, mi osita, mi preciosita, mi princesita, mi bebé. ¡Soy soltera! Eso, bien, 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 bien. Eso, 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 dele, dele. ¿Te gustó el peluche que te regalé de mi ex? Las flores de 50 centavos. Soy soltero, ¿sí? Eso. Bueno, y ahora sí, están listos para recibir el 14 de febrero con esa cursilería que saben haber en esos días. Pero como ustedes sabrán, yo también soy soltero, entonces a mí también me toca entrenar. ¡Vítenme! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo, bebé! ¡Eres la más! ¡Eres la única! ¡Te amo! ¡Tiene 10! ¡Dele! ¡Te adoro, te adoro! Solo tú, bebé. Otro día, señor. Bueno, y ahora sí que acabaron el pre-entrenamiento y ya están listos para el 14 de febrero. Pero el 14 de febrero es otra lucha. Entonces les voy a dar unos pequeños tips para que puedan ustedes sobrevivir el día del 14 de febrero. Primer tip, no salgas a la calle. Porque vas a ver un montón de parejas muchándose y te va a dar a ti ganas de muchar y tú no tienes a quién muchar. Tener noviecita el 14 de febrero. Oh.
Hola, disculpa, están ocupando la silla. No. ¿Me puedo llevar? Sí, claro, gracias, llévate. Gracias. Oye, pero ¿no quieres la otra también? ¿La otra silla? Claro. ¿Para qué? ¿Para tu novia? Para mi novia. ¿Dónde se va a sentar? No, gracias. Llévate nomás, ¿de dónde se va a sentar? No, gracias. Lleva nomás para tu novia. Muchas gracias, que no. Disculpa. Tengo novia. Tranquilo. Trata de salir con tus amigos solteros, aunque no creo que quieran salir contigo, porque vales verga. ¿Qué más, mi Garden? ¿Qué más, mija? ¿Qué pasó? Oye, mi Garden, para salir hoy, solo los solteros. No, pues hoy se sale con algún culito. ¿Cómo que con algún culito? Claro, pues, hay que aprovechar el día. O sea, que me vas a cambiar por un culo. Claro, pues ni que fuéramos maricas. Pero también es el día de la amistad, pues somos amigos. Ni que fuéramos maricas, dije. No vamos a parecer maricas, solo vamos a parecer como amigos. Ya que tú eres marica, no es mi culpa, yo quiero un culito. Pero hay un Dios. Hay un Dios que todo lo ve. No salgas ni de chiste con tus amigos con novia. Te van a tener de camarógrafo. ¡Aló, mi Garden! ¿Qué fue, mija? ¿Qué pasó? Ñaño, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a salir con mi novia, pues. ¿Con tu novia? Ah, sí. Oye, una pregunta. Claro, dime. Puedo, no sé, tal vez, puedo salir con ustedes. Pero voy a estar con mi novia, pues. Pero no te vas a arrepentir, yo sé tomar unas fotos de parejas increíbles, te puedo tomar full fotos. Ya, solo se va a estar tomando fotos. Sí, ya. Pero está nada bien. De darte crédito. No. Ya. Entonces, chao. Chao. Otro tip muy importante es lavarse bien los dientes. ¿Y para qué me voy a lavar los dientes si no voy a besar a nadie? Es que no es cuestión de que beses o no a nadie. El higiene es muy importante en un ser humano y en una persona. Siempre tienes que estar bien lavadito los dientes, para cualquier ocasión y evento social, no solo el 14 de febrero, toda la vida. También quería mandar un mensaje para que siempre se laven los dientes, para evitar las caries. Las caries están acabando con el mundo. Claro, así que problema. Lávate los dientes. Di que el 14 de febrero es puro consumismo. O sea, para que ocultes un chance tu tristeza. Hola, ¿qué tal? Solo quería decirles que me dan una vergüenza, un asco. ¿Por qué? Ustedes se dejan llevar por estas fechas, ¿no? El 14 de febrero. No se dan cuenta que solo es consumismo, eso es lo que es. Solo están incitándoles para que vos compres. No se queden en esa burbuja del consumismo, del materialismo. Qué vergüenza, qué asco que me dan. Es porque está feo y solo. Sí, igual van a terminar, no. Igual van a terminar. Feo. Consumistas, capitalistas, eso es lo que son. Solo en esa burbuja del consumismo. Qué vergüenza. Andate. Qué vergüenza. Escucha música de solteros. Métete en la cabeza de que tienes que estar soltero forever. A continuación, una canción para todos los enamorados. ¡Suéltala, DJ! Intentaste hacer valió folder. Tienes que pensar como un emprendedor, como un empresario, como un visionario, y tienes que ocupar el 14 de febrero como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de marketing y vender, pues vender, porque para eso estamos en el mundo, para hacer plata. Entonces tienes que venderles a los tontos que están enamorados flores, condones, chocolates, esas pendejadas, los peluches de 50 centavos, todas esas cosas tienes que vender y hacerte la plata. Así que ven, aquí te voy a explicar a cómo vender y hacerte millonario el 14 de febrero. Mijo, ¿qué tal el negocio? Mira, todavía no vendo nada, pero hay que ser persistentes en la vida. Sí, eso es.
Fijo el 15 ya compra a la gente, porque el 14 casi nadie compra. Claro, claro. Ya mismo se acaba el 14. No, hay que ser, ya mismo vienen y me compran todo, así son. Ve, ahí vienen unos compradores. ¿Cuántas quieren? Es un besito nomás. Ay. Bueno, si todo igual falló, puedes. La última opción sería tratar de ese mismo día conseguir una novia. Aunque lo veo difícil, pero puedes intentarlo. Hola. Hola. Bueno, solo quería decirte que me gustas mucho y que no te suene desesperado ni nada de eso. Solo que quería hacerte una pregunta nada más. Quisieras, no sé, de casualidad, ser mi novia solo por hoy, 14 de febrero. O sea, bueno. Sí, si quieres. Ya, ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espera. Comparte hasta por respeto, hasta por ética profesional si eres soltero. Y bueno, también que tengan unos felices carnavales y no desperdicien el agua. Aquí no desperdiciamos, lo volvimos a meter ahí. Bueno, y que tengan un bonito carnaval, que tengan un bonito San Valentín. Un saludo para todos esos tontos que están enamorados. Pegan full, pero igual van a terminar. Y bueno, siempre luchen por sus sueños, luchen por su país y siempre paguen los impuestos. Eso es muy importante. Y gracias.